you <smart noise> Bienvenidos. El equipo del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío presenta con mucho gusto en esta oportunidad a Néstor Jaime Ocampo Giralto, un ambientalista de Racamandaca. Néstor Jaime, bienvenido a Café y Palabra. Manuel, gracias por la invitación y por el café, está bastante bueno. Ah, claro. Bueno, Néstor, ¿quién es Néstor Jaime? Bueno, realmente uno existe es en la mirada de las demás personas y habría que preguntarle a otras personas qué es lo que piensan de uno porque eso es lo que uno es realmente, uh -huh. lo que la gente ve en uno. Pero de mí podría decirte básicamente que soy un ciudadano ambientalista. Sí, ciudadano soy porque soy una yo persona yo. que vivo conscientemente mi condición de ser social y mi responsabilidad en eso. Y ambientalista porque asumo la perspectiva desde lo ambiental. Para uh, mis preocupaciones en relación con lo social, con la política y todo eso. Y me gusta decir también que soy un calarqueño raizal. Mis bisabuelos fueron de los colonizadores de lo que actualmente es Calarca y fundadores del pueblo. Pero bueno, eso de ambientalista se lo aprendió a su abuelo. Pues sí, puede ser. Eh, puede ser. Mi, mi abuelo fue el primer guardabosques comunitario que hubo en esa región de allá. El, eh, un guardabosques comunitario en esa época, estamos hablando de hace 100 años por lo menos, eh, se ocupaba de que la gente no destruyera innecesariamente o dañara de una manera innecesaria los bosques que había en todo ese sector de lo que actualmente es la línea, desde eh, un poco más allá al sur del de, eh, Alto del Campanario, pasando por la línea y un poco más acá donde quedaban las minas Colombia usted también vivió en Tuluá yo viví en Tuluá en la años? época como 10 años más o menos creo porque en la época de la violencia mataron a mi abuelo ahí en la vereda del túnel en Calarcá y bueno hubo quienes se fueron apropiando de sus tierras a nosotros nos tocó salir de aquí estuvimos un tiempo creo que en Montenegro en el Líbano Tolima en Trujillo en el Valle y finalmente recalamos en Tuluá y ahí Prácticamente me crié, estudié la escuela y parte de la, del colegio lo estudié allí. Entonces usted conoció a León María Lozano. Sí, el cóndor. Ese señor vivía en la misma cuadra donde vivíamos nosotros. El señor vendía queso. Mi padre le compraba los quesos al señor. Bueno, aquí estamos hablando de... Precisamente el personaje de la novela de Gustavo Álvarez Gardezábal, Cóndores uh -huh. no Entierran todos los Cóndores días. Cóndores no entierran los, todos, todos los días y ese era el cóndor. Tiene tres hijos. Yo, Ni, sí. Ninguno vive en el Quindío. No. Viven fuera del país dos y uno en Colombia. Sí. Eh, mi hija, Diana Isabel, ella es diseñadora visual de la Universidad de Caldas. En este momento tiene junto con unos amigos su propia empresa de eso en Bogotá muy exitosos en ello, son muy buenos, es un grupo que incluso está rediseñando el tema este de los servicios de imagen, han decidido una cosa que me parece neces necesario resaltar y de lo cual me parece importante hablar, han decidido no venderle ese servicio tan especializado a las grandes multinacionales, sino vendérselo a empresas sociales aquí en el país, es una renuncia, porque es la renuncia a los grandes contratos, pero bueno, ahí están en eso y tratando de reinventar ese trabajo. El otro hijo, Julián Andrés, él es arquitecto, eh, empezó aquí en la Universidad de Nacional en Manizales y luego terminó en la Universidad de Waterloo en Kitchener, en Canadá. Actualmente trabaja con uno de los grupos de arquitectos, de diseños de arquitectura más importantes del mundo en Copenhague, en Dinamarca. Y el otro está estudiando ciencias sociales en la, en la Universidad de Kitchener, también en Canadá. El único ambientalista de la casa, Néstor Jaime. Eso depende de cómo defina uno lo de ambientalista, sí. Porque eh, precisamente esa decisión de mi hija y de su empresa, que se llama B-Monkey, eh, de dejar de venderle ese servicio tan especializado a las multinacionales para vendérselo a empresas sociales aquí y ofrecerles ese conocimiento, que insisto es muy especializado, um, tiene que ver precisamente con una posición ambientalista también. Y el hijo que estudia en Canadá está vinculado allá con grupos de agricultura orgánica, es un activista de ese tipo de actividades allá en Canadá. El arquitecto sí solo se ocupa de su trabajo. Pero si sí es muy cuidadoso, desde pequeño aprendió en la casa a no estar tirando basura, a no causar daños innecesarios a la naturaleza, a ser sensible frente a esos temas. Pero no es activista como el otro. Usted desde los 19 años decidió que había que caminar, recorrer, conocer, meterse, subirse a la montaña, todas esas cosas. Sí, eso fue... Un momento creo que fue uno de esos momentos de quiebre que uno tiene en su vida. Yo tenía 10, 19 años exactamente, me acuerdo de eso. Me dio de pronto por pensar por mi propio juicio y me di cuenta de que buena parte de todo lo que me habían enseñado era mentira. Y bueno, estuve cerca de 10 meses eh, casi que ensimismado. Me dedicaba a leer, madrugaba mucho, me iba para la montaña y permanecía varios días por allá. Hice recorridos, por ejemplo, en el Parque de los Nevados hasta de siete días sin encontrarme a nadie por allá. Hablaba muy poco y pensaba mucho. Al cabo de los diez meses decidí algunas cosas que han sido norma en mi vida. Primero, que no iba a malgastar mi vida corriendo detrás de los billetes. O sea, que me parecía que era un uso menor de la inteligencia y de la imaginación, dedicarse uno solo a conseguir billete. Segundo, que uno tenía que ser bueno, o sea, bueno en términos de ser útil a las demás personas. Y he hecho muchas cosas en la vida, de pronto habrá quienes consideren que algunas de ellas no sean buenas, pero en mi, a mi juicio, en su momento, creo que era lo que había que hacer. Y también que uno tenía que ser feliz y había que disfrutar de la vida, haciendo cosas que a uno le gustara hacer. Pues salí de ahí y pues de una manera un tanto ingenua, lo primero que hice fue vincularme a la Cruz Roja que estaba tres casas de por medio donde yo vivía y me metí a la Cruz Roja. Fue una de las primeras cosas que hice. Y bueno, luego he eh, eh, participado, fui asesor del movimiento campesino aquí en su época, cuando la NUC y esos amagos de reforma agraria que hubo asesor también del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas, andariegos, trabajé con mujeres, viví dos años con los indígenas en el Cauca y finalmente me dediqué al ambientalismo. Estamos en Café y Palabra, ya volvemos.